Este camino no es simplemente un vial de paso a estas viviendas, es el quebradero de cabeza de los vecinos del entorno de la iglesia de Cela, en Bueu. Según Pedro, todo comenzó hace algo más de dos décadas, cuando él, como albañil, se negó a construirles a sus vecinos esta vivienda, que en ese momento no contaba con licencia, un permiso que consiguieron poco después. Este conflicto eh, empezó con la licencia, quedó alcalde. A dedo, o sea, porque llevó a Ana a él de que, de que tenía que tener una licencia, ainda que fuera ilegal, pues aprobó ya. En contra del informe ar, do arquitecto municipal, eh, rechazó yo. Uh -huh. eh, disfrazaron yo de ampliación, volví yo a rechazar. Entonces no tuvo más remedio que darle licencia, porque como él tenía mayoría, podía hacer lo que daba Ana. ...para seguir pasando por el camino... ...cuando había 22 años que estaba pasando por él". Los propietarios de la casa... ...son también los dueños del terreno... ...sobre el que se asienta el camino de entrada... ...a las viviendas... ...aunque la servidumbre la tiene esta mujer... ...Concha, a la que también dice... ...intentaron quitarle el derecho a pasar por él. "...yo cuando compré esa tiña a casa arriba... ...que yo demostré... ...cuando no suicio... ...cuando me denunciaron para poder quitarme el camino... ...que era para, según él es, pa a finca rústica. Entonces, eu demostrei que tiña o, o permiso, no ano 80 teño permiso, teño e, no, eu comprei o camiño no 83 e no 84 dei a casa de alta, uns meses máis tarde. fixerono porque pensaban que eu tiña todo ilegal para poder quitarmo. Por que lle daba gana a eles? Por que eles querían? Porque si él es un día, yo de aquel pagué 50 mil pesetas por este camino, que no son cursos en la escritura menos, que están dead, pero pagué 50. Por si fuera poco y en medio de este litigio vecinal, los dueños del terreno colocaron este portal que dificulta el paso de Concha y de Pedro a sus casas. Una barrera que aseguran es ilegal, a pesar de que el alcalde no lo ve de la misma forma. Que teño as sentencias, que o teñen que quitar. Xa tuberon tres avisos. O último aviso era de tres días para quitalo. Inda os non quitaron. E estamos así. Entras pa dentro, tens que abrir o portal. Queda, aí hai unha curva, unha curva bastante cerrada, que é unha curva mala, e, e titas que puñer o coche no medio e vir a abrir o portal. E, é que xa non sei o que facer. Eles, como están apoiados polo alcalde, fan todo isto. E eu, cando fun a ao alcalde a a, bueno, a, fomos a miña filla e eu a dicirlle porque nos puñan todo no medio de todo isto e dixemos fomos ali a lia xunta a él e el sabe o que nos dixo que podían facer, que eles aí mandaban que podían facer o que lle dera gana pero a mí, e demais dixonos que se denunciábamos que nos atuberamos as consecuencias Con el portal todavía en su sitio, Pedro tiene otro problema. Cuenta con una orden de derribo de parte de su vivienda. En los últimos días ha colgado de la fachada de su casa una amplia carta culpando al alcalde de intentar vengarse de él por los conflictos que arrastra el camino. Él tengo una sentencia que di que me tengo que derribar o ilegal. O que, que sea legalizable, que lo tengo que legalizar. Admíteme un proyecto que yo mandé. no 2013, que non me quiso legalizar nada e no, agora si sí mo emite pero teño que tirar co esa mansarda que está aí mira aí esa mansarda uh -huh. e na orden de derribo, mándame dúas mansardas eu non teño dúas mansardas ese eh, aumento de volumen en algún punto, que non di en que punto ten 22 anos feito e o resto de dentro non pode ter informe ningún de ningún agente porque non saben como está e eu teño unha carta de quen me instalou a, a calefacción naquel momento que era alcalde de Bueu tamén do, do bloque eh, de Xosé Novas el si sí sabe, conoce esta casa conoce esta casa ainda máis que a min porque eh, ele el estuvo, tuvo unha estreita amistad cos dueños anteriores a esta casa Vía televisión ha hablado con la familia propietaria del sendero, que dista mucho de la de los vecinos. Aseguran que Concha sí tiene derecho a pasar por este vial, pero Pedro no.